buenos días. Vamos a dar comienzo de la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio de 2021. Hoy, 27 de julio, a las 9:04 de la mañana. Primer punto del orden del día, aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 5, celebrada con carácter ordinario por el Pleno de este Ayuntamiento el día 25 de mayo de 2021. ¿Alguna objeción al acta? Grupo Popular, Ciudadanos, Vox. Pues queda aprobada el acta por unanimidad. Segundo punto del orden del día, propuesta de declaración institucional de apoyo al pueblo cubano presentada por el Grupo Municipal Vox con registro de entrada número 13.369. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox. Buenos días. Procedo directamente a la lectura porque después pues habrá un intervalo cortito para poder decir algo más. Desde hace más de 60 años, el régimen comunista en Cuba impone una dictadura que ha dejado al país extraordinario en su cultura, su paisaje y sus gentes, arrasado y sumido en la ruina económica y social. El régimen de terror sobre el que se sostiene el Partido Comunista Cubano ha llevado a la isla a una situación de pobreza extrema, constantes violaciones de los derechos fundamentales de las personas, ataques a las familias y una inhumana falta de libertad constatada en el encarcelamiento de cualquiera que se oponga al régimen. La corrupción, la persecución de las minorías, el hambre y la miseria provocados por la ineficiente gestión de los recursos propia de las políticas marxistas son los signos distintivos de un régimen que somete con el yugo comunista a un país de enorme potencial. En los últimos días, el pueblo cubano ha salido a la calle para exigir el final de esta situación de pobreza y de falta de libertad crónicas, fruto de las nefastas políticas socialistas. Entre gritos desesperados de libertad, patria, vida o abajo la dictadura, las protestas pacíficas se han extendido por todo el país, a pesar de ser duramente reprimidas por la dictadura, que ha llegado a arrestar a una periodista española por informar sobre las protestas ante la impasibilidad del gobierno de Pedro Sánchez. España debe asumir sus responsabilidades históricas para con su pueblo hermano y hacer valer su histórica vocación europea y americana actuando como puente entre Europa y la iberosfera. Los estrechos vínculos históricos, sociales y culturales que unen a España y Cuba son indiscutibles y debe ser nuestra nación la que encabece el respaldo de Europa a estas protestas contra la miseria y la deshumanización del pueblo cubano. Resulta preocupante cómo esta ideología totalitaria se extiende hacia otros países del continente americano. Es responsabilidad de España apoyar la defensa de la justicia, el imperio de la ley, la libertad y la prosperidad en la iberosfera y evitar que se sigan extendiendo los tentáculos del comunismo y del totalitarismo hacia otras naciones. En este sentido, la Carta de Madrid de 26 de octubre de 2020, Iniciativa en Defensa de la Democracia y la Libertad de los Pueblos frente a la expansión de la agenda ideológica de inspiración comunista en las naciones de la iberosfera, cuenta ya con la adhesión de más de 8.000 personas, entre las que se encuentran más de 170 personalidades del mundo de la política y de la sociedad civil. En contraste, el Gobierno de España ha evitado lanzar un mensaje internacional de apoyo al pueblo cubano, dada la presencia en el Ejecutivo de políticos que alababan la figura del dictador Fidel Castro y conocidas las relaciones de colaboración entre el régimen cubano y la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, no resulta sorprendente, pero tampoco es por ello menos escandaloso el silencio cómplice con la dictadura en el que se ha instalado el gobierno de Pedro Sánchez. En consecuencia, este ayuntamiento muestra su apoyo al pueblo cubano en sus reivindicaciones de libertad y democracia, así como el más firme rechazo a la tiranía comunista, castrista y totalitaria que oprime y empobrece a la isla. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Vox o se reserva el turno para la siguiente intervención? Para la siguiente intervención. Bien, Grupo Popular. Sí, buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Pues nosotros, después de escuchar la propuesta que trae el Grupo Vox aquí al Pleno, la verdad es que poco más nos queda que añadir.
El diccionario de la lengua española define una dictadura como un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Entonces, desde el Partido Popular, pues no tenemos más que apoyar sin ningún tipo de fisura a todo el pueblo cubano en general y a los cubanos y cubanas que viven en nuestro pueblo o que residen por circunstancias temporales, porque verdaderamente es de ser muy valiente salir a la calle, como están saliendo los cubanos, a defender algo tan esencial y tan básico como lo que define el diccionario de la lengua española, que son los derechos humanos y la libertad individual. Nada más, muchas gracias. Gracias. Grupo Ciudadanos. Buenos días. En primer lugar, estoy un poco confundida porque es una declaración institucional que le preguntaba hace un momento al señor alcalde y me decía que sí la íbamos a votar porque no toda la corporación estábamos de acuerdo. Vale, y si no toda la corporación estamos de acuerdo, pues no me parece lógico ni coherente que pongan al final de la moción, Carlos, que ponga en consecuencia este ayuntamiento muestra su apoyo al pueblo cubano en sus reivindicaciones de libertad y democracia. Creo que esto se debería de corregir. Esto por un lado. Y creo que es evidente y creo que a nadie se le escapa que la situación que vive el pueblo cubano no es ni mucho menos idílica. Tampoco lo era antes de la revolución con la dictadura del general Batista. Es evidente que transcurridos 60 años de esa revolución, los ideales de cambio y regeneración económica, social y política a día de hoy están marchitos. Pensamos que, llegados a esta situación, lo que procede es escuchar y darle voz al pueblo cubano e iniciar un auténtico proceso de regeneración. Una regeneración democrática en el que sean estos ciudadanos los que de forma libre decidan su futuro. En este proceso, España debería jugar un papel principal como puente entre Europa y América Latina. Gracias. Gracias. Uydeme. Buenos días. Nosotros, evidentemente, nos mostramos a favor de cualquier apoyo al pueblo cubano y en contra de una dictadura, sea donde sea, en este caso en Cuba. Evidentemente, tiene que estar por encima de cualquier postura política, por encima de cualquier ideología, que no se condene la prohibición, ¿no? O que no haya libertad en un pueblo como puede ser Cuba ahora mismo. Evidentemente tiene que ser una muestra de apoyo a la libertad de las personas, a la libertad de expresión, al derecho de vivir libre. Así que nosotros votaremos a favor. Gracias. El Grupo Municipal Socialista manifiesta su voto en contra de la declaración institucional presentada por el Grupo Vox, pues en las últimas semanas la población cubana ha salido a las calles para manifestarse por la lentitud de reformas democráticas y la complicada situación económica y sanitaria en el país. Esto agravado por la crisis del COVID-19. Las manifestaciones pacíficas en Palma Soriano y San Antonio de los Baños se ha extendido a otras localidades del país, provocando las mayores protestas de los últimos años. Ante esta situación, el presidente Miguel Díaz-Canel llamó al combate y pidió a los revolucionarios que salieran a la calle. Por ello, solicitamos a las autoridades cubanas que escuchen al pueblo y que respeten el derecho fundamental de manifestación pacífica del pueblo cubano. Condenamos la represión violenta de las manifestaciones pacíficas del pueblo cubano y las detenciones arbitrarias por parte del régimen. Pedimos también la inmediata liberación de los manifestantes pacíficos y periodistas detenidos. Trasladamos nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba. Mostramos nuestro apoyo
a las y los ciudadanos cubanos que deben poder decidir su futuro en libertad y sin injerencias externas. Solicitamos a las autoridades cubanas su compromiso con los derechos humanos y la libertad. Pedimos el levantamiento del bloqueo económico que obstaculiza el desarrollo económico del país. Por todo esto, mostramos nuestro más tajante rechazo al uso de las realidades y sufrimientos de otros países como arma arrojadiza en la política española, tal y como hace Partido Popular y Vox. La defensa de la democracia y los derechos humanos, así como las complicadas situaciones que atraviesan países como Venezuela o Nicaragua, que suponen un grave sufrimiento para sus poblaciones, son cuestiones muy poco serias que no deberían de utilizarse para atacar al gobierno español, como ha hecho y hace Vox y el Partido Popular. Solicitamos a estos partidos que actúen con responsabilidad, pensando en el bien de las poblaciones de estos países y empleando su esfuerzo y su tiempo en buscar fórmulas para contribuir a la resolución pacífica de los conflictos y paliar el sufrimiento de sus poblaciones. Desde el Partido Socialista Obrero Español estamos comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos de todo el mundo, y en ese sentido continuaremos trabajando. Abrimos un segundo turno de palabra, Grupo Popular. Pues la verdad es que, muchas gracias, la verdad es que no íbamos a intervenir en un segundo turno de palabra, pero ya después de lo que usted ha leído y de que parece ser que aquí toda la culpa de lo que está pasando en Cuba la tiene el Partido Popular y Vox, pues me resulta pues un poco, la verdad que me resulta lamentable que ustedes interpongan los intereses partidistas de su partido ante una cosa tan clara como una dictadura que están sufriendo ahí en Cuba desde hace más de 60 años. Pero bueno, no me sorprende, porque el Partido Socialista está acostumbrado a eso, a interponer los intereses políticos de su partido. Lo estamos viendo todos los días a nivel nacional y también lo estamos viendo aquí a nivel local, cómo interpone los intereses políticos antes que los de los ciudadanos del pueblo. Muchas gracias. Gracias, Vox. Uy, perdón, Ciudadanos. Bien, pues la portavoz de Ciudadanos tampoco iba a intervenir, pero después de las declaraciones de don Gaspar Mírez, alcalde de Mazarrón y parece que portavoz del PSOE también, me sorprende muchísimo, a mí también, sí, me sorprende muchísimo que usted vote en contra esta moción, en contra del pueblo cubano, pero diga que apoyan al pueblo cubano. Yo de verdad no sé, me quedo un poco loca de la cabeza, no entiendo, es una incongruencia, que la voto en contra, pero estoy a favor del pueblo cubano y de la libertad. El pueblo cubano es un régimen social comunista. Yo, cuando era pequeña, vivía en una dictadura, pero yo no me enteré. Yo no sabía que era una dictadura, porque mi padre tenía un taller. Nosotros vivíamos de ese negocio familiar. Mi madre no cobraba ninguna paga de 451 euros por necesidad, porque no la necesitaba, porque no la había, pero no la necesitaba. Nosotros, a mi padre nunca le cortaron la luz, ni el agua, ni tuvimos que ir a los servicios sociales. Y así, la gente que conocía alrededor, mis tíos, mis primos, el que no tenía un barco, pues tenía una carpintería, eran todos negocios familiares y todos vivíamos. Hoy en día, con el gobierno socialista que hay, yo entiendo que un gobierno lo que tiene que procurar es trabajo, no ayudas, porque de ayudas no se sale de pobre.
Entonces, si eso es el socialismo, y si hay que pasar de una dictadura al socialismo, y viendo lo que yo personalmente, que he ido a Cuba, he visto allí, y he visto lo siguiente. He visto cómo ha pasado un ciudadano y ha atropellado una vaca. Sí, 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 lo he visto yo. Y entonces ha llegado la policía de Fidel y la Policía Nacional y el vecino y el otro. Y allí mismo han desollado la vaca y se han llevado un pedazo cada uno. También he visto, porque fui cuando la transición de Raúl a Fidel, de Fidel a su hermano Raúl, porque esto parece ser que es una corona que se hereda. Porque yo no vi que hubiese ninguna votación para pasar de Fidel a Raúl. Y vi cómo le habían regalado al pueblo cubano una olla express a cada familia. Pero ¿saben ustedes qué? La olla express estaba en la ventana, reluciente. ¿Sabéis por qué? Porque no había que echarle a la olla. Y la tenían de adorno en la ventana. Eso lo he visto yo. No he visto un pájaro, ni un perro, ni un gato. No quiero suponer ni por qué, pero no lo vi. Y como he viajado a más sitios, que por suerte para mí, he salido y he visto cómo es el mundo. Por ejemplo, en Santo Domingo, la gente es igual de pobre. Pero ¿saben ustedes qué? Son libres. Si hay un coco en una palmera y lo cojo yo, me lo como yo. No se lo doy a la policía del presidente, ni a la otra, ni a la otra. Entonces, si aquí venimos a decir que el pueblo cubano, con este manifiesto que trae, que me da igual que lo traiga Vox, que el PP, que UIDM, que PSOE, me da igual. Aquí lo que se está diciendo hoy es apoyo. ¿Es evidente que el pueblo de Mazarrón va a salvar al pueblo cubano? ¿Eso es posible? No. Yo siempre me pongo en contra de todo lo que viene aquí a este ayuntamiento y no tiene que ver con el pueblo de Mazarrón. Me pongo en contra. Pero oiga, en contra de esto no me voy a poner. No lo voy a votar en contra. Porque no tendría vergüenza si lo hiciera. No. Y no voy a poner las siglas de mi partido, ni voy a pensar lo que piense mi partido. Voy a pensar como Marisol Vivanco. Y mi compañera va a pensar como Soledad Muñoz. Y vamos a pensar como personas. Y oiga, esto se vota porque en las comisiones informativas ya hubo desacuerdo. Si no, no se votaría. Sería como tantos manifiestos que han venido aquí y el grupo político que lo ha traído lo ha leído. Y en Higüey Fandango, aquí no pasa nada más. Pero este sí, este es discutible, porque aquí pone Pedro Sánchez. Y como pone Pedro Sánchez, hay que discutirlo. Pues no. Desde el Grupo Ciudadanos, su portavoz votará a favor. Y mi compañera votará en su conciencia, como ella entienda. Yo, desde luego, votaré a favor. Gracias. Buenos días. Gracias. Vox. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues, bueno, en primer lugar, expresar mi acuerdo total con la muy adecuada explicación, y digo adecuada por sencilla, que ha hecho la portavoz del Grupo Ciudadanos, recordando tiempos pasados y sin directamente establecer comparaciones, hacerlo. Porque la dictadura siempre es mala, pero si encima de ser dictadura se vive en la opresión, en la miseria, en la carestía, en la pobreza, en el robo y en el latrocinio, pues es muchísimo peor, lo que no quiere decir que una dictadura sea buena y la otra sea mala, no. No es una irresponsabilidad, señor alcalde presidente, el que mi grupo político traiga esto aquí y ahora. Ha sido en el Congreso de los Diputados, yo no sé si me atrevería a decir, creo que sí, un clamor unánime, porque tanto el Grupo Popular, grupo mayoritario de la oposición en el Congreso, como el Grupo Ciudadanos, como por supuesto el grupo al que me honro en pertenecer, han expresado su condena de los hechos y han instado al Gobierno de España a que sea más contundente ante la situación que está padeciendo Cuba. Desde su responsabilidad como Gobierno de España, que somos la madre patria, no el padre matrio, la madre patria de Cuba, y desde la Unión Europea, a través del representante, señor Borrell, que, por cierto, está siendo más suave que la seda.
Esto no es irresponsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese usted lo que le voy a decir, señor alcalde presidente. La última declaración que yo escuché al señor presidente del Gobierno, sí que si de verdad se cumpliera, sería maravilloso. Que el pueblo cubano pueda decidir libremente su destino. Creo que nadie podrá estar en contra de semejante deseo. Y ahí compartimos que no haya intromisiones ni de los Estados Unidos, ni de la Unión Europea, ni de los lobbies que tanta fuerza ejercen sobre las instituciones globales o globalizadoras, ni de nadie, sino que ellos decidan libremente. Pero en cualquier caso, lo que no puede ser es que se esté deteniendo efectivamente a personas que simplemente expresan primero un deseo, que es el de la expresión y propagación de las ideas. Segundo, un derecho, que es la manifestación. Y tercero, una necesidad. Tienen hambre. Porque aquí no se ha dicho una cosa. Es tristísimo, por no utilizar otra palabra, y mira que el idioma español las tiene, que Cuba sea un paraíso, siendo un régimen comunista, socialista, que defiende la igualdad y pretende acabar, al menos en teoría, con la explotación del hombre por el hombre, del turismo sexual, donde la prostitución a cambio de medias, bienes de consumo, de alimentación, está a la orden del día. Eso es intolerable y muchas veces lo que ocurre es que se mira hacia otro lado porque no se quiere coger el toro por los cuernos. Y esto pasa. ¿Ha llegado a pasar? Bueno, ha llegado a pasar que personalidades, entre comillas lo de personalidades, que han ido a disfrutar de sus vacaciones, entre comillas lo de vacaciones, gozos, pero cada uno tiene derecho a hacerlo, ¿no?, han sido filmados por la policía de Fidel en su día y luego les han dicho, cuidado, a ver cómo habláis, porque si lo hacéis mal, sale la foto. Esto ha pasado. De lo que se trata simplemente es que esta situación no puede seguir. A la periodista de ABC, que el pasado... Perdón, pues me tengo que poner las gafas. A la periodista de ABC, que el pasado 13 de julio o 16 de julio, el corriente, detuvieron... Luego la excarcelaron, la pusieron bajo arresto domiciliario, pero es que en el día de hoy viene en la prensa que la han vuelto a detener. Pero ¿esto qué es? Esto es lo que estamos diciendo, no es aprovecharse de coger y decir, oye, vamos a coger y a darle caña al gobierno y por aquí le duele, vamos a metérsela por aquí, con perdón de la expresión. No es eso, es que hay un pueblo que está pidiendo ayuda y el pueblo cubano es hermano del pueblo español. Somos hermanos, así de claro. Entonces, lo que se pide es que se manifieste, decirle, no estáis solos, no estáis solos, y si las instituciones no os apoyan, está la sociedad civil para apoyaros, porque comprendemos vuestros problemas y somos solidarios con vuestros problemas. Y eso se debe, se puede y hay que hacerlo. Y bueno, lo que decía la portavoz del Grupo Ciudadanos al principio llevaba razón, es decir, que este ayuntamiento... Está expresado así porque es una propuesta de declaración institucional. Evidentemente, dada la situación, no procede que esté redactado en esos términos, obviamente. Y ya no me extiendo más porque prometí que iba a ser corto. Gracias. Gracias. Uydeme. Bueno, mi segunda intervención iba a ir un poco en el mismo sentido que acaba de hacer la intervención el portavoz de Vox. Yo conozco a mucha gente que ha ido... Yo no he ido nunca a Cuba y uno de los motivos de no ir a Cuba era precisamente que era una dictadura que se aprovechaban de la necesidad. Muchas de las personas que iban a Cuba y de la miseria que allí había para sexualmente aprovecharse de eso. Y a mí no me vale que tengamos un lenguaje inclusivo si luego no defendemos el derecho de la mujer o de los niños. A mí no me vale que empecemos a decir matria en vez de patria si estamos viendo que hay una parte de la población, como en este caso las mujeres, que se siguen denigrando y se siguen prostituyendo por necesidad. Pero también se ha dicho aquí, y no solamente Cuba, Venezuela, Nicaragua, hay muchos sitios también. Y Venezuela creo que es un caso también digno de una moción de este tipo, cuando además también hay un partido como Podemos que defiende la dictadura de Venezuela. Es exactamente lo mismo. Pudiendo ser uno de los países más ricos del mundo, es de los más pobres, porque solamente unos son ricos y el resto es pobre, porque eso es lo que quieren.
Yo por eso decimos que vamos a apoyar esta moción, porque evidentemente los derechos humanos tienen que estar por encima y la libertad tiene que estar por encima de cualquier ideología y de cualquier situación que se dé. También es cierto que si la moción se hubiera redactado de la otra manera, habría sido mucho más fácil para todos. Si hubiéramos excluido Pedro Sánchez, PSOE, y nos hubiéramos dedicado a decir libertad en Cuba, pues probablemente hubiera sido más sencillo. Y aquí ya entro en lo de siempre. Venimos a Mazarrón, al pleno municipal, a hacer política nacional. Y eso lo que hace es quitarle y restarle valor a lo que realmente importa, que es la libertad de las personas. Y si no ha centrado la moción solamente en eso, pues habría salido por unanimidad. Porque ahí habría entrado lo que decía Marisol. Yo voy a votar en conciencia. Y todos, incluido el grupo PSOE, habría votado en conciencia porque creo que son personas responsables, PSOE me refiero, para votarlo así. Entonces, quizás si la moción hubiera ido en otro sentido, en otra forma de redactarla, hubiera sido más sencillo de que esto hubiese salido por unanimidad. A pesar de esto, me reitero y me reafirmo en que tiene que estar por encima de cualquier ideología la libertad de las personas. Así que nosotros, como he dicho antes, votaré a favor. Efectivamente, las últimas palabras del portavoz de UIDM resume y pone en escena el punto del orden del día de este pleno que estamos debatiendo. Un punto del orden del día que lo único que intenta es hacer política de escala nacional y no local, que es lo que nos corresponde, a los grupos principalmente Partido Popular y Vox. Se ha sumado últimamente, en la expresión y su intervención segunda, pues la portavoz también de Ciudadanos, que el pasado jueves, en comisiones informativas, el voto fue contrario al que manifiesta en este pleno. Señor secretario, bien, prosigo. Con estas circunstancias, lo que se ha hecho ha sido intentar, por el resto de grupos de la oposición, pues transgiversar mis palabras, que han sido claras y concisas. Y por hecho, repito, no creo que el Partido Popular sea el culpable de la situación de Cuba, ni mucho menos, aunque tendrá sus connotaciones, si sigue manifestando las políticas a nivel internacional que manifiesta. Pero repito mis palabras en mi primer turno de intervención. Solicitamos a las autoridades cubanas que escuchen al pueblo y que respeten el derecho fundamental, los derechos fundamentales del pueblo cubano. Condenamos la represión violenta de las manifestaciones pacíficas del pueblo cubano y las detenciones arbitrarias por parte del régimen. Mostramos nuestro apoyo a los ciudadanos y ciudadanas cubanas que deben poder decidir su futuro en libertad y sin injerencias externas. Solicitamos a las autoridades cubanas su compromiso con los derechos humanos y la libertad. Son palabras muy claras, no en apoyo del régimen cubano, como se ha querido interpretar, y sí en apoyo del sufrimiento y las realidades del pueblo cubano. Cuestión que no vamos a apoyar, porque no podemos ser cómplices de utilizar ese sufrimiento y realidades del pueblo cubano en contra de una persecución y acosamiento al gobierno español, sea el que fuere. Toca el que hay, elegido democráticamente, y es el que tenemos que aceptar. Y por eso el Partido Socialista Obrero Español nos comprometemos con la defensa de la democracia en España, en Cuba y en cualquier lugar del mundo. Claro, alto y claro. No se transgiversen palabras. Lo que no podemos ser cómplices
es de la declaración institucional que se trae a este pleno partidaria y totalmente, pues, de acoso, pues, a las políticas internacionales que nuestro país tiene actualmente, a las políticas internacionales y a cualquier acción que realice el Gobierno de España, porque es una constante premisa el acoso y derribo. Señores, el Grupo Municipal Socialista vota la declaración institucional que se presenta al Pleno no por estar a favor de la situación que sufre el pueblo cubano. Muy al contrario, estamos totalmente en contra de las políticas que se ejercen en el país cubano sobre su pueblo, que sufre, que padece, que los que hayamos o hayan podido realizar viajes en plan turístico, se habrá podido apreciar, pero no se sufre como ellos sufren ahí. Por eso mismo, nos mantenemos en nuestro voto y pues está suficientemente claro y explicado el posicionamiento del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mazarrón. Para cerrar el turno de intervenciones, tiene la palabra el portavoz de Vox. Muchas gracias, señor alcalde presidente. Muy breve. No hemos tenido o hemos considerado, no hemos tenido más remedio, hemos considerado que era procedente desde mi partido citar al señor presidente del Gobierno porque es efectivamente el responsable de la política nacional y de la política internacional. Y porque entendíamos y entendemos que su postura al respecto ha sido tibia, cuanto menos. Lo ha sido la suya, lo ha sido la de la señora portavoz del Gobierno. Pero es que además resulta que en el Gobierno, cuando se nos dice que por qué tocamos al Gobierno, es que hay 5 ministros de la cuarta economía de Europa, que es España, que han declarado que Cuba es un paraíso democrático. Entonces, ¿a quién nos vamos a dirigir? Si esto no es preparar un acoso. Es decir, señor presidente, por favor, sea usted más contundente en la defensa de los derechos humanos, que sabemos que los defiende. Si nosotros sabemos que usted no está en contra, pero sea un poco más contundente, solo un poco más. No sea tan templado, que la dictadura del heredero de Castro no se lo merece. No se merece templanzas, se merece firmeza para que dé la voz de una vez por todas al pueblo cubano y lo deje por fin elegir y dirigir su destino. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación del segundo punto del orden del día, propuesta de declaración institucional de apoyo al pueblo cubano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay abstenciones. ¿Votos a favor? Tercer punto del orden del día, procedente de Secretaría, resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la número 1561 a la 1907. ¿Alguna resolución, decreto que se quiera leer? ¿Grupo Popular? No. ¿Ciudadanos? No. ¿Vox? Pasamos al despacho extraordinario, que es mociones y propuestas. ¿Alguna moción, propuesta? ¿Ciudadanos? ¿Vox? Pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. Existen algunas preguntas que quedaron sin contestar en el anterior pleno, una concretamente del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre el coste de las papeleras instaladas en las playas del término municipal de Mazarrón. Tiene la palabra la concejal de Servicio Litoral y Turismo. Hola, buenos días. Ahora sí.
Sobre la respuesta que realizó la portavoz del Grupo Ciudadanos sobre el coste de las papeleras que se habían instalado en playa, el coste asciende a 14.700 euros. Gracias. 60 juegos. 60 papeleras. Se ha sido contestada la pregunta realizada en el anterior pleno por la portavoz del Grupo Ciudadanos. Existen también unas preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos con registro de entrada número 13.760 de fecha 22 de julio de 2021. Lee las preguntas el señor secretario. Son preguntas. Tienen un contexto el por qué se realizan esas preguntas. ¿Puede, por favor, señor secretario, darle lectura al registro al completo? Estamos en el turno de preguntas. Esto son preguntas, pero estas preguntas tienen un contexto para ser formuladas. Y yo quiero que se lea el contexto y las preguntas. Si no hay un inconveniente, como no hay nada que ocultar, yo... Vale. Pregunta que plantea el Grupo Municipal Ciudadanos en el Pleno de la Corporación al señor alcalde. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón, en su sesión del día 28 de mayo de 2021, ha adjudicado un contrato por importe de 381.498 euros con 48 céntimos para la prestación del servicio de vigilancia y salvamento en playas de Mazarrón durante el año 2021. Para dicha adjudicación, se ha prescindido del procedimiento de licitación legalmente establecido, calificándose en el acuerdo de adjudicación el procedimiento de contratación como emergencia. Como única mención a la emergencia consta en el acta de la citada sesión la pregunta del primer teniente de alcalde al técnico de Administración General, si con ese procedimiento no se iban a tener problemas legales, respondiendo este último que se considera dentro de la emergencia de contratación según el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Ante tal circunstancia, este grupo municipal solicitó acceso al expediente y se nos ha facilitado la documentación que existe compuesta por el acuerdo de la Junta de Gobierno del 28 de mayo, un decreto de la Alcaldía del 13 de abril de 2021 suspendiendo la tramitación del procedimiento de licitación que estaba en curso, la resolución del 23 de abril del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, suspendiendo el procedimiento de contratación, un pliego de prescripciones técnicas particulares, sin que conste quién lo firma ni qué órgano lo aprueba, una serie de correos entre un funcionario de Protección Civil con varios miembros del Gobierno Municipal y dirigiéndose a tres empresas solicitando ofertas. Ofertas presentadas por tres empresas. Examinados dichos documentos, hemos comprobado, 1. Que no consta la motivación por la que tramitar la contratación por emergencia, aunque es cierto que a esas alturas del año, si no se tramita así, no habría servicio de vigilancia en las playas de nuestro municipio. Es evidente que el hecho de haber llegado a tal extremo se debe a una negligencia del equipo de gobierno, cuando la propia Junta de Gobierno, ya el 11 de septiembre de 2020, acordó no prorrogar el anterior contrato con la empresa que lo tenía entonces, e iniciar la licitación para la siguiente temporada. Y a pesar de ello, hasta marzo de 2021, no aprueba la nueva licitación. Ya cuando el Ayuntamiento aprueba ese expediente en marzo de 2021, resulta imposible que el contrato se ejecute desde el inicio de la temporada de verano, perdón, aunque no se produjese ningún tipo de incidencia en la tramitación del expediente. Solo nos queda dilucidar si esa evidente negligencia ha sido intencionada o no. 2. En cuanto a la tramitación de la emergencia propiamente dicha, hemos constatado que se redacta un nuevo pliego que se le denomina pliego de prescripciones técnicas particulares. Y la propia Junta de Gobierno habla de los licitadores admitidos a la negociación. Ese pliego se lo remite por correo el funcionario de Protección Civil al TAG y al concejal delegado, con el texto con las correcciones que me has indicado.
Las invitaciones a participar en este procedimiento las hace el propio funcionario de Protección Civil a tres empresas, siendo una de ellas, y casualmente la adjudicataria, Offshore Special Service SL. Esta empresa está siendo investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de falsificación para conseguir un contrato de más de 1 millón de euros, como puede comprobarse en estos titulares de prensa. Las ambulancias de la empresa Offshore Special Service han puntos suspensivos dentro de las noticias de Onda Cero. San Javier se personará como acusación particular en la puntos suspensivos en los informativos Noticias 2021 de San Javier, en Onda Regional de Murcia. Y el Ayuntamiento de San Javier actuará de acusación particular, puntos suspensivos, en noticias recogidas en la Opinión de Murcia el 27 de febrero de 2021. Ante tal situación, en uso de la prerrogativa del artículo 97.7 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula al órgano de gobierno que ha aprobado la adjudicación del contrato a la mercantil Offshore Special Service SL las siguientes preguntas. 1. ¿Qué órgano municipal ha aprobado el pliego de prescripciones técnicas particulares que el funcionario de Protección Civil remite a tres empresas para que presenten ofertas? Municipal que aprueba el pliego de prescripciones como el expediente y la contratación es la Junta de Gobierno. Segunda pregunta. ¿Quién decide invitar a la empresa Offshore Special Service SL a participar en este procedimiento a sabiendas de su investigación por parte de la Fiscalía por presunto delito de falsificación documental? Se desconoce si a sabiendas o no a sabiendas. Quien invita es el técnico de emergencias del Ayuntamiento de Mazarrón. Técnico de emergencias, no un funcionario cualquiera. Tercera pregunta. Si la propia Junta de Gobierno califica el procedimiento de negociado, ¿en qué parte del pliego se fijan los criterios para la negociación? No es un procedimiento de negociación, es un contrato negociado de emergencia. Y los criterios es oferta económica más ventajosa. Cuarta pregunta. ¿Por qué suspende el alcalde el día 13 de abril el procedimiento de licitación que se venía tramitando si hasta el 23 de abril no se notifica al ayuntamiento la suspensión por parte del Tribunal Central? ¿Acaso tenía el alcalde la plena seguridad de que los pliegos estaban mal aprobados? El alcalde no tenía ni seguridad, ni plena, ni de ningún cariz de que los pliegos, ni el contenido de los pliegos, ni si están mal aprobados o bien aprobados los pliegos de contratación que se tramitan en cualquier procedimiento. Esos son los técnicos jurídicos, administrativos y técnicos los que revisan, realizan y firman los pliegos. Después, el alcalde suspende el día 13 de abril el procedimiento de licitación tras recibir del Tribunal de Recursos Contractuales el 8 de abril la solicitud del expediente de contratación que se estaba tramitando, anticipándose y no esperando a que días después, concretamente el 23, 15 días después, el propio tribunal suspendiese. El alcalde lo que hizo el día 13 de abril, en base a la información y requerimiento del Tribunal de Recursos Contractuales del expediente y suponiendo que se iba a alargar esa resolución, pues iniciar el procedimiento negociado de emergencia para que las playas de Mazarrón tuviesen este verano 2021 el servicio de vigilancia y seguridad
que se merecen. Quinta pregunta. ¿Cómo y en qué momento se acredita por parte de la empresa Offshore Special Service SL la experiencia, de al menos 2 años en la actividad del salvamento en playas que el propio ayuntamiento exige? Una vez adjudicado el contrato a la empresa licitante por Junta de Gobierno, se le exige la documentación oportuna para acreditar todo lo que el pliego de condiciones recoge. Una vez presentada toda esa documentación, se revisa por el técnico jurídico de Administración General y se da conformidad a ella. No hay más preguntas. Una vez contestadas las preguntas realizadas por escrito y quedadas pendientes del pleno del mes anterior, iniciamos un turno de ruegos y preguntas. Grupo Popular. ¿Empezamos por ruego o pregunta? Sí, sí. Ruego mismo. Bueno, ruego, entonces pase. Buenos días. Mi ruego es el siguiente. En la actualidad, una persona que cumpla los 15 años puede llevar ciclomotor. Un ciclomotor que no puede superar los 45 kilómetros por hora. Llevamos años viendo cómo eso se estaba respetando y últimamente, por también bastantes comentarios que hemos recibido de los ciudadanos de este municipio, vemos cómo esos ciclomotores se están manipulando. ¿Qué conlleva eso? El aumento de velocidad con la peligrosidad que conlleva. Pero no solo eso, sino que también, obviamente, esa contaminación acústica. Son muchísimos, de verdad, y seguro que todos los que están aquí en el pleno saben el ruido que hacen esos ciclomotores en nuestro municipio. Y lo que rogamos es que, por favor, pues Policía Local lleve a cabo esas inspecciones cuando visualiza esos ciclomotores, pues para que no se vuelva a producir, para que no alcancen esas velocidades que son muy peligrosas para ellos y para los que están en la vía pública y, por supuesto, para reducir esa contaminación acústica que se está detectando en el municipio. Muchas gracias. ¿Algún ruego más? Hola, buenos días a todos. A ver, nosotros traemos un ruego, pero un ruego con mayúsculas, que casi queremos que se convierta en una denuncia. Todos los que estamos aquí conocemos la situación de la playa de Percheles y aprovechamos para rogar que se dé respuesta a los usuarios de la playa y a los vecinos de Cañada Gallego. Estos vecinos se sienten, y con razón, abandonados y olvidados, no solo por este problema de la playa de Percheles, sino por la situación de sus calles, de sus servicios y de sus instalaciones municipales. Queremos enseñar, lamentablemente, unas imágenes del estado de conservación, abandono y limpieza que presenta a día de hoy el campo de fútbol de esta pedanía de nuestro municipio. Creo que después de ver las imágenes, ninguno de los que estamos aquí llevaríamos a nuestro hijo a jugar o a hacer uso de aquella instalación. Y nosotros, como consistorio, somos responsables de esa situación lamentable que todos los vecinos denuncian a día de hoy. Nada, solamente queríamos que lo vierais, porque de verdad que si esta es la imagen de nuestro municipio y de nuestras instalaciones, perdonad, a ver. No, eso es de tu casa. Disculpa. A ver, situación de abandono y de limpieza tan deplorable que ha llegado incluso a hacer que ciertos ocupas utilicen esa instalación como vivienda. Entonces, de verdad, rogamos desde aquí que se ponga solución a esto, que se reúna el consistorio con los vecinos y que den solución
a la lamentable situación de limpieza y abandono de esa pedanía. Gracias. Gracias. ¿Algún ruego más? Buenos días. Mi primer ruego es que se revise el alumbrado de Puerto Mazarrón, puesto que hay muchas farolas fundidas, dejando algunas calles con muy poca luz o ninguna. Mi segundo ruego es que se haga una limpieza generalizada de los contenedores del municipio, puesto que llevan todo el verano sin limpiar. Y hay zonas, como por ejemplo en Bolnuevo, en la zona donde paran los autobuses, que es una zona que, sobre todo en verano, es muy transitada y que está realmente sucia, dando una imagen a un municipio como es el nuestro, un municipio turístico, pues muy mala. Y mi tercer ruego es que siga habiendo muchísimas quejas con respecto a los mosquitos. Ruego que se proceda a fumigar, puesto que hay zonas, como por ejemplo puede ser Bolnuevo, pues que también en el que hay muchas quejas con este tema. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi primer ruego es que se acondicionen los parques del municipio, poniendo papeleras, etcétera, y que se realice el mantenimiento de los jardines de los mismos. Pongo de ejemplo el parque que está en la urbanización de La Charca, el del Alcolar, el de que hay detrás del Lidl, el que está al lado de la Resol, etcétera. Y mi segundo ruego es que se reparen los resaltos de las vías de Puerto de Mazarrón, ya que son reductores de velocidad y actualmente hay mucha afluencia de gente. Por otro lado, que se incorporen nuevos resaltos, como por ejemplo en la Avenida del Castellar, que va desde el hotel a la Rambla. Muchas gracias. ¿Algún ruego más, Grupo Popular? Bien. En referencia al ruego de menores de o conductores con ciclomotores y en una edad de 15 años y la manipulación de los mismos, efectivamente se está comprobando desde hace meses por parte de Policía Local esta incidencia. Y le invito al señor concejal pues a que libremente, en derecho a su uso del acta que goza y obligación, pues pueda visitar las dependencias de Policía Local y pueda comprobar las numerosísimas actas que hay levantadas durante los últimos 12 meses, por ejemplo, y por poner un periodo de tiempo. Sobre el ruego de la playa de Percheles, el equipo de gobierno viene desde el minuto 1 de esta legislatura trabajando para solucionar ese problema que nos llegó heredado. No se propició en este momento y nos encontramos que no se había realizado nada en la anterior legislatura y en ese año 2018, que es cuando se empieza a iniciar este conflicto, en la propia playa. En referencia al campo de fútbol de Cañada de Gallego, recordarle a la concejal que ha mostrado las fotos, por si única y exclusivamente han sido recibidas y no presencialmente allí, ese campo de fútbol no tiene servicio, por lo que ningún vecino puede llevar a sus hijos a jugar en el mismo desde hace más de 12 años. Con esas instalaciones en desuso, abandonadas y, por supuesto, consta en el negociado de urbanismo el oportuno trámite de expediente de ruina para su derribo. En referencia al ruego del alumbrado público en Puerto de Mazarrón, la Brigada Municipal de Electricistas sigue manteniendo, pues en la medida de sus posibilidades, un óptimo mantenimiento del mismo, tanto en Puerto de Mazarrón, como en Mazarrón, como en Pedanías y como en Camposol incluso. Es decir, el término municipal es muy extenso y estamos tramitando un contrato de mantenimiento para que se pueda licitar ese servicio y sea una empresa externa el que lo cuestione y el que lo mantenga para un funcionamiento más óptimo, pues la plantilla municipal de electricistas es bastante limitada para atender instalaciones municipales y todo lo que es el alumbrado público de todo el término municipal.
En la limpieza de contenedores, desde principios del mes de julio, la empresa Bahía de Mazarrón ha iniciado un contrato específico para la limpieza de los mismos. Concretamente, esta mañana, pues en el paseo del puerto, pues sobre las 7:30 aproximadamente, pues yo los veía actuar personalmente, así como en algunos otros lugares que me imagino que será su turno de trabajo y su itinerario normal. Es posible que todavía queden zonas, porque se inició este servicio, que hacía meses que no se prestaba por las averías del camión lava contenedores que posee la empresa Bahía de Mazarrón en nuestro municipio. La campaña de mosquitos, desde aproximadamente finales de mayo, se intensificó esa fumigación y se seguirá intensificando incluso en los próximos días a consecuencias de las lluvias sufridas en el día de ayer. La Concejalía de Parques y Jardines sigue en el mantenimiento de todos los espacios públicos y zonas verdes de nuestro municipio, en la medida de lo posible, al tener en la actualidad vigente un contrato también procedente de la anterior legislatura y encontrándonos en proceso de redacción de pliego de condiciones para un nuevo contrato más amplio y ambicioso. Abrimos un turno de ruegos también para el Grupo Ciudadanos. Bien, mis ruegos veo que coinciden con los que ya ha expuesto el Partido Popular. No obstante, les voy a dar lectura por aquellas personas que me han dicho que lo haga y quiero que se sientan atendidas, por lo menos por parte de esta humilde concejal. Bien. Ruego se lleve a cabo una actuación de choque en los contenedores de recogida de basura y en el entorno de los mismos, consistente en la limpieza, adecentamiento, desinfección y, en su caso, sustitución del contenedor, ya que no puede ser más deplorable la imagen que estamos ofreciendo. En este ruego, como ya entiendo que el señor alcalde le ha contestado a la compañera y le ha dicho que esta mañana se han empezado a limpiar los contenedores. Esta mañana. Perdón, no, que esta mañana he presenciado. Sí. He dicho textualmente que el servicio se inició a primeros de este mes de julio. Bien. Pero también ha dicho que se ha empezado a limpiar a primeros de julio, que es verdad, que perdone, porque yo lo he interpretado mal. Cuando usted ha dicho que ha visto cómo limpiaban un contenedor, entendió yo que hoy empezaban a limpiar los contenedores. ¿Pero sabe usted por qué lo entendió? Porque ha dicho usted que han estado 6 meses sin limpiar porque la máquina de Bahía de Mazarrón estaba estropeada. Y esa ha sido mi confusión. Y qué fuerte me parece a mí que hayan estado los contenedores 6 meses sin limpiar, llegando a la situación que están, que es que no te puedes acercar, no al contenedor, sino ni a la acera. Porque la máquina se haya estropeado. Si la máquina se estropea, señor alcalde, y en las condiciones que estamos en el nivel 3 de alerta COVID, traigan ustedes una máquina, que eso sí es una emergencia, que eso sí se puede pagar, que eso es una emergencia. Traigan una máquina y limpien los contenedores y no estén 6 meses sin limpiar los contenedores. Y digamos ahora que es que hemos empezado el día 1 de julio a limpiarlos y que lo ha presenciado usted esta mañana. Pues qué suerte, porque yo todavía no he presenciado que estén limpiando ninguno y tengo uno enfrente de mi casa. Y otro enfrente de la de mi tienda, que menuda imagen, que pasa la gente, pero vamos, corriendo por la calle, no, huyendo, que para eso estamos poniéndonos las mascarillas por los contenedores. Y segundo ruego. En el pleno del mes pasado planteamos un ruego en el que solicitábamos la limpieza y acondicionamiento de la zona ajardinada y parque del centro comercial de La Charca. Sí. Así como la poda de las palmeras de dicha zona. Porque, señores, estamos transmitiendo una imagen de abandono. Parece mentira cómo están los parques. ¿Cuál es su ruego? Es que están abandonados. Mi ruego es, señor alcalde, este y el del mes pasado, que acondicionen la zona de La Charca, que poden las palmeras, que limpien el parque y que no demos la imagen que estamos dando.
Ese es mi segundo ruego. Gracias. Mi tercer ruego dice así. Mazarrón al día de hoy, y por desgracia, es uno de los municipios con mayor número de casos de COVID de la región de Murcia. Entiendo yo, y creo que todos los que estamos aquí, que la situación es lo suficientemente grave y alarmante como para que si hubiese reunido a los portavoces de la oposición. Por tanto, ruego al señor alcalde que de una vez por todas convoque la tan cacareada mesa de COVID y se pueda abordar esta situación, ya que le recuerdo que fue aprobada dicha mesa en un pleno y al día de hoy no se ha reunido ni una sola vez. ¿A qué punto espera usted que lleguemos para reunir a la mesa? Le ruego que lo haga. Está aprobado aquí en pleno. Gracias. Este es mi último ruego. Gracias. ¿Algún ruego del Grupo Ciudadanos más? ¿No? ¿Vox? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Está claro, el ruego es que se extreme al máximo las medidas tendentes a hacer que nuestro municipio esté en las condiciones de limpieza e higiene que se merece. Y esto va en consonancia con lo que se ha dicho antes. Soy consciente de las dificultades existentes que hay al respecto, porque no en balde, además, he estado como vocal en la empresa responsable de la limpieza. Pero está claro que la limpieza es hoy una asignatura pendiente, y una de dos. O hacemos que nuestro municipio esté limpio como se merece y que nuestros convecinos y nuestros visitantes puedan disfrutar de olores saludables y no de basura, o tendrá que ser cambiada la empresa o tendrá que ser buscada otra alternativa. Porque, desde luego, yo creo que todos coincidimos que como estamos, ni estamos contentos ni podemos seguir. En segundo lugar, por favor, que se extremen también las medidas de vigilancia, control y supervisión en los eventos, aglomeraciones que puedan celebrarse fundamentalmente en las playas. Y ello por dos motivos. En primer lugar, y engarzando con lo que acaba de decir la portavoz de Ciudadanos, por el espectacular, lamentablemente, ascenso que se está dando en los casos de contagios de COVID. Y en segundo lugar, engarzando con lo que he dicho al principio, por el aspecto de la limpieza. Porque las fotos que aparecen a veces en algunos foros de redes sociales son demoledoras. Botes de plástico, vasos de plástico, botes, ¿qué voy a decir? Y finalmente, y relacionado todo, y termino, recuerdo, es que sigue siendo un ruego, que a principios de la legislatura este grupo municipal presentó una moción sobre contaminación acústica al objeto de que una vez reunidas todas las partes que pudieran estar afectadas, este municipio y este ayuntamiento tuvieran unas ordenanzas reguladoras que conjugasen y salvaguardasen los legítimos derechos de la diversión con el legítimo derecho al descanso y el ocio. Estamos en el meridiano de la legislatura y la moción me parece que está durmiendo el sueño de los justos. Somos conscientes de las dificultades que ha habido, somos conscientes de la problemática del COVID. Lo decimos con sinceridad, pero por favor, por lo menos que esa ordenanza vaya a estar operativa antes de que termine la legislatura. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al turno de preguntas. Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Pues nosotros vamos a hacer dos o tres preguntas relacionadas con algo que ya se trajo aquí al Pleno hace dos meses. Hace dos meses manifesté la preocupación que teníamos y que nos manifestaba así el propietario de uno de los chiringuitos. Que está en nuestras playas, en concreto del chiringuito que está en Bahía Chica, que estaba en Bahía Chica porque ya no está. Entonces se dijo que por favor se le pusiera una solución a este propietario porque evidentemente se le había trasladado el chiringuito a Playa Grande, a donde está la Playa Canina, en Playa Grande, y no tenía las instalaciones necesarias, luz y agua, para poder empezar con su actividad en esa playa. Se nos dijo que estaba en comunicación, que estaban en comunicación con el propietario y que estaban intentando poner una solución, pero a día de hoy no solamente no se ha puesto la solución, sino que el propietario ha tenido que quitar el chiringuito de donde ustedes lo mandaron, porque estamos a 27
de julio y no le han dado una alternativa. Si eso es ayudar a los comercios de Mazarrón, pues nosotros pensamos que no es. Las preguntas son las siguientes. La decisión de trasladar el chiringuito de Bahía Chica a Playa Grande ha sido política, técnica, en definitiva, ¿quién ha ordenado el traslado del chiringuito de la Playa de Bahía a Playa Grande? Sabiendo que el contrato de los chiringuitos es 2 años más 2 años, es decir, que todavía le quedan 2 años por disfrutar de su adjudicación legal, legalmente tramitada por el ayuntamiento. Y mi segunda pregunta es, si se ha cometido alguna ilegalidad, que nosotros entendemos que sí, desde mi partido entendemos que sí, ¿va usted como presidente y como alcalde y máximo responsable de este ayuntamiento a depurar responsabilidades? Muchas gracias. Bien, la decisión de traslado del chiringuito en cuestión de Bahía Chica a Playa del Castellar fue a propuesta técnica de la Concejalía de Servicio Litoral y aceptada por las dos partes firmadas y con constancia en el expediente, al cual invito al señor concejal, en aras de las obligaciones del acta que ostenta, a revisarlo. Y las responsabilidades, si ustedes entienden que sí, lo que deben es denunciarlas y no cuajarlas. ¿Alguna otra pregunta? Grupo Municipal Ciudadanos. Venga, proseguimos. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, quería hacerle un apunte, si me permite. Y es que de todos los ruegos que se han hecho aquí hoy, para usted todo está controlado y todo se está haciendo bien. Y yo le rogaría que tomase esos ruegos como son, que no es ninguna acusación ni decir, es decir, lo real, lo que está pasando, porque no es lo que digamos nosotros, es que parte de esos ruegos es lo que dice la ciudadanía. Entonces, por favor, que los tome en consideración, porque si me está diciendo usted que, por ejemplo… Perdón, señor concejal, sí. ¿Cuál es la pregunta que usted quiere realizar? Y le quería decir también que si usted me está diciendo que el ruego de los ciclomotores llevan 12 meses, es que no se está haciendo bien. Señor concejal, por favor. Vale, llego a mi pregunta. Por aclarar un poco la situación. Hemos tenido un turno de ruegos en el cual se han realizado los ruegos, pero lo que no podemos tener es una explicación a los ruegos que se han hecho en el turno de preguntas. De acuerdo. Creo que tenemos que tener una cierta coherencia con el transcurso del pleno y en el turno de preguntas realice usted la pregunta oportuna, pero no una exposición de los ruegos y de todo, porque si no al final esto es un espiral, ¿no? De acuerdo. Únicamente esa puntualización sin ánimo de nada. Yo a usted le doy la palabra para que diga lo que tenga que decir, pero puntualizar es mi obligación. Vale, mi pregunta es la siguiente, el contexto ahora. Estamos a 27 de julio. En el pleno anterior ya se preguntó que cuál era el estado de las fuentes de Puerto de Mazarrón, en este caso la playa Castellar, calidad Q, que se sepa. Y la fuente del paseo. A la fuente del paseo se dijo mayormente que como se va a empezar con la construcción de la nueva en septiembre, pues ya este verano pues la dejamos así. Así fue la contestación. Y la fuente del Castellar, playa de calidad Q, dijeron que estaba rota una bomba. No sé si esa bomba está igual de rota que la máquina de la basura que no ha podido limpiar los contenedores. Entonces, mi pregunta es, ya no se la hago al concejal del área, se lo hago a usted como alcalde. ¿La fuente del Castellar, playa de calidad Q, y la fuente del paseo marítimo a 27 de julio la vamos a ver en funcionamiento antes de que termine el verano? Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta más el concejal? No. Vamos a ver. La fuente del paseo, ¿se refiere usted al bebedero de pájaros ese que hay en la plaza de las comunidades autónomas? No se va a ver en funcionamiento este verano. Y la fuente del Castellar, pues no tengo esa información, pero no dude
de que se le responderá. Creo que está reparada, incluso las fuentes, nos referíamos cuando hacía la pregunta en el anterior pleno, de las fuentes que existen en la playa, de las fuentes de agua para lavapiés, etcétera. Pero bueno, me informaré y no tenga la menor duda de que en el próximo pleno, se le, porque es que no tengo ni el conocimiento si esa fuente ha funcionado alguna vez, como usted pretende, ¿sí? Vale, entonces, no, yo es que no lo he visto, es que tengo que ser humilde y aceptar pues mi desconocimiento, pero vamos, se le contestará. ¿Alguna pregunta por parte de...? Buenos días de nuevo. Mi primera pregunta es, ¿cuándo ha sido la última vez que se han limpiado los invernales y canales de Puerto de Mazarrón, especialmente en la zona de Bahía? Hago la siguiente, señor alcalde. ¿Sí? Y al hilo de la contestación que le ha dado una pregunta que ha hecho Ciudadanos, donde ha dicho usted que el servicio que tenemos y se había contratado el servicio de vigilancia que se merece en nuestras playas. Mi pregunta, al hilo de esa contestación, es que si el contrato tiene las mismas condiciones que el anterior, porque según tengo entendido, este contrato nuevo lleva menos días de vigilancia y, por ejemplo, la primera quincena de junio, que anteriormente había puestos abiertos, este año no ha habido ningún puesto abierto. Gracias. Bien, vamos a ver, los invernales, principalmente de la zona de Bahía, señora concejala, pues la última vez que se limpiaron fueron en la mañana de ayer y antes de ayer, en previsión a las lluvias y el episodio que tuvimos ayer al mediodía en Mazarrón y en muchos otros puntos de la región de Murcia, y que estábamos en preaviso desde el pasado jueves. La siguiente pregunta que me ha hecho es sobre el servicio de vigilancia y salvamento en playas. Efectivamente, ese servicio no se pudo realizar por las cuestiones ya consabidas y repetidas durante la última quincena del mes de junio. Y las condiciones que se está prestando ese servicio son las que rige el pliego de condiciones técnicas por la cual se contrató ese servicio. Como he dicho anteriormente, yo el detalle, la circunstancia y el tecnicismo de los contenidos de los pliegos de condiciones, perdónenme, pero no tengo la capacidad para conocerlos plenamente. Pero sí se cumple con el pliego de condiciones que rige ese contrato, totalmente. Y creo que se está desarrollando, a pesar de las circunstancias, los esfuerzos, porque esto posiblemente y presuntamente no fuesen así, se está desarrollando el servicio oportuno que el término municipal de Mazarrón en el verano 2021 podemos permitirnos. ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Popular? No. ¿Ciudadanos? Pues estaría bueno que no se estuviera desarrollando el servicio de playas. Pues sería la única vez en la historia de Mazarrón que teniendo 37 kilómetros de litoral no hubiese un servicio de playas. Póngase usted una medalla ahora. Que tiene menos horas, empieza. ¿Cuál es la pregunta que la señora portavoz quiere realizar? Sí, claro. Pero es que me gusta a mí puntualizar las cosas que creo. La señora portavoz tiene el uso de la palabra y puede decir lo que le plazca. Gracias. Realice la pregunta si tiene. Muchas gracias. La amabilidad. Que ya la hago. La primera vez que me dice que puedo decir lo que. Qué contenta me voy a ir hoy. Gracias, señor alcalde. Voy a comenzar, pero insisto, faltaría más que no tuviéramos el servicio de playas. Una medalla. Bien, pregunta al concejal de Política Social. ¿Existen ayudas de emergencia social sin resolver, incumpliendo el periodo máximo establecido en la ordenanza? Además, tengo constancia, Miguel Ángel, de la existencia de un registro de entrada del día 12 de julio en el que se pone de manifiesto el incumplimiento de dicho periodo máximo. La pregunta es, ¿existen ayudas de emergencia social sin resolver, incumpliendo el periodo máximo establecido de la ordenanza?
Buenos días. Bueno, pues Marisol, te contesto a la pregunta. Como bien has dicho, sí que hay retraso, ha habido retraso, hemos existido este mes anterior retraso a la hora de la resolución de la ayuda de emergencia social, porque en la implantación de los nuevos programas, del antiguo al nuevo, algunos se quedaron en los programas antiguos y nos pensábamos que estaban notificados y no. Y descubrimos que no habían llegado a intervención. La semana pasada me personé y estuvimos con los trabajadores, tanto en intervención y en secretaría, y desde la semana pasada hasta ahora están notificándose todas las que teníamos de retraso. Y ha sido por eso el problema, ha sido de la implantación de los nuevos programas. Gracias. ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Ciudadanos? Sí. Antes de esta pregunta voy a hacer un inciso. Cuando me ha contestado antes Raquel a la pregunta, y como estamos en preguntas, creo que puedo. A la pregunta que le hice en el pleno anterior, que me ha dicho que el coste de las papeleras son 14.700 euros, 60 papeleras, con lo cual, dividiendo, veo que cada papelera vale 245 euros. Papeleras que, cuando se levanta el tambucho, tienen 30 centímetros de altura, todas con las mismas bolsas negras, que estoy hasta la saciedad, lo voy a repetir en este pleno hasta que se solucione. Cuando se quita el tambucho, se cae, lo he visto yo personalmente, como el alcalde cuando ha visto esta mañana que limpiaban un contenedor, he visto yo cómo levantan el tambucho y se cae toda la basura. Y entonces las tienen que coger con las manos. Y la empresa, además, no les da ni guantes porque no los llevan. Lo he visto yo y tengo la fotografía, tengo la documentación. Me parece muy caro, 245 euros. Cada papelera que además va a haber un accidente, además de la suciedad, porque los críos se creen que son toboganes y se meten dentro. Y si hace un mes que están puestas, están más descoloridas que este char que llevo yo, que lo tengo 20 años. Entonces, 245 euros. Si se pueden devolver o tienen garantía, pues oiga, cámbienla ustedes por algo que sea más de un uso, que dé una calidad, porque gastarnos 14.700 euros para dentro de 3 días tenerlas que quitar. Mira, yo me encangreno. Voy a hacer la pregunta. Mi segunda pregunta es, al principio de la actual legislatura se le cortó el alumbrado público a varios vecinos de diferentes pedanías. Ellos me comentan que además fue el señor alcalde y el concejal de pedanía a las puertas de su casa a explicarles por lo que le iban a cortar la luz. Pero lo que no entienden es que transcurridos estos dos años, esos vecinos hayan tenido que comprar un foco, ellos, y estén pagando la luz, ellos. Cuando es un servicio de alumbrado público, ¿qué problema hay que no se le ponen a estos vecinos la luz? Porque es que es discriminatorio, porque si pagan su impuesto igual que nosotros, oye, si en las cuatro esquinas faltara una farola, se hubiese restituido. Pero si faltan Leiva, pues se la tiene que poner la señora, se tiene que poner el foco y engancharlo a su corriente y pagarlo ella. José María, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se ha solucionado? Que hace 2 años. Si había un problema anterior, que no digo yo que este problema lo hayan generado ustedes, que seguro que lo había generado la corporación anterior. Seguro que no había pagado la luz y no sé qué. Mea culpa, que yo también asumo mi culpa si es que por pertenecer a la corporación anterior tengo alguna culpa. Porque seguro que el señor alcalde va a decir, es un problema heredado. Oiga, pues seguro que heredado. Si yo no le digo que no, pero sí le digo que lo solucionen. Que hace 2 años. Contéstame, José María. Bien, buenos días. Sí, como bien has dicho, el problema es heredado y lleva más de 1 año, más de 2, y creo que hasta más de 30, por lo que según dicen. Puede entrar vosotros, se cortó. Que antes habría un problema, sí, pero luz tenían. Pero ahora es que no tienen ni luz. Pero tenían la luz de forma, de aquella manera. Pues de aquella manera, pero la tenían. Ahora no la tienen. ¿Por qué? Yo lo que veo que si el problema era de tantos años, llevamos 2 años, estamos intentando resolverlo, pero pues veo que no es un problema de si dos años. Si es un problema de lujo, José María, pues poner plata. Perdón, señora portavoz. Ha realizado la pregunta. Es lo que le puedo decir. Una respuesta y no se puede establecer un debate entre los dos. Claro, tiene usted razón, disculpe. Miembros de la corporación. El concejal le ha contestado concretamente y bueno, pues
una respuesta recurrente. Estamos trabajando en ello. ¿Alguna pregunta más? Sí, y además una sugerencia. Les sugiero que hay farolas solares y así no se generaría que tú no pagas la luz, que no la has pagado, que no sé qué. Pongan farolas solares, pero solucionenle el problema. Bueno, y entonces mi tercera pregunta es, en el pleno de del mes de mayo del año 2018, el Partido Socialista trajo una moción a este pleno para la puesta en valor del faro de Puerto de Mazarrón. Planteaba la instalación de un museo etnográfico de la pesca y del mar en la antigua vivienda del farero, situada junto al faro de Puerto de Mazarrón, así como la utilización de su entorno para celebrar actividades culturales y lúdicas en esta época estival, para fomentar nuestro desarrollo turístico. La pregunta, señor alcalde, es la siguiente. Transcurridos 2 años de su mandato a día de hoy, ¿se han iniciado los trámites oportunos para la instalación de dicho museo etnográfico que usted planteaba en aquella moción? Si es así, ¿me puede detallar dichos trámites? Gracias. Bien, junto con esa solicitud o moción que todavía persiste y es una intención del Grupo Municipal Socialista desde mayo de 2018, pues se han establecido algunas conversaciones en cuanto a las posibilidades de tener pues éxito en esa consecuencia. El faro de Puerto de Mazarrón pertenece a la Autoridad Portuaria de Cartagena, la cual está dirigida por el Gobierno regional, del cual usted forma parte, o su grupo político del mismo Gobierno, al igual que el Gobierno del Partido Popular. Y pues si usted quiere, cuando se retome la actividad normalizada en la autoridad portuaria, y concretamente mañana tarde coincidiré posiblemente con su presidenta en un acto, y si tengo la oportunidad lo volveré a comentar. Le ruego, tanto al Partido Popular como al Grupo Ciudadanos, y le tiendo la mano para que me ayuden o nos ayuden al equipo de Gobierno en esta iniciativa, tal cual es comprobado que se está utilizando la vivienda para otros fines que no son los fines públicos que establece pues una instalación pública de ese cariz. Es por, vamos, si lo consideran, y lo hablaremos y lo comunicaremos para que tanto si usted como el portavoz o la portavoz del Grupo Popular quieren acompañar y respaldar esa iniciativa que en mayo de 2018 se llevó a pleno y fue votada por ustedes en contra, pues si ahora hemos cambiado de talante, pues yo encantadísimo de que me acompañen y me ayuden en este menester, porque no es por colgarme yo medallas, como ha indicado anteriormente. Sería un logro para el pueblo de Mazarrón, para todos los ciudadanos y un éxito de esta corporación en pleno. ¿Una pregunta más? Sí. Más que una pregunta, es una respuesta. Señor alcalde, esta concejal no votó en contra, no. Y lo puede usted comprobar en las actas del momento. Y además, si quiere usted, también lo acompaño a que vea a su presidente, Pedro Sánchez, que a lo mejor de Madrid tienen más fuerza que yo aquí en la comunidad autónoma. Pero no será por eso que dejaré de ir. No será por eso. Pero yo voy a dedicarme en cada pleno que venga a traer una moción de las que usted presentó, porque quiero ver su talante, su fuerza, y a ver si es verdad que usted va a luchar por Mazarrón. Porque ya le dije en el otro pleno que el correo que usted prometió por activa y por pasiva, y que también trajo aquí una moción para el correo del Alamillo, ¿ha hecho usted alguna gestión para que haya correo en el Alamillo o en Bolnuevo? Y fue culpa de la corporación anterior. Lo va a decir. Claro, pero también le voy a decir yo que usted presentaba las mociones.
y que lleva 2 años ahí y que se ha hecho alguna gestión. Si no quiero correo, ya sé yo que no hay, ni para los vecinos del Alamillo ni para los de Bonnuevo. Y quiero ver yo, cuando usted acabe los 2 años que le quedan, si prometer, prometer, hasta meter. Y una vez metido, se acabó lo prometido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Va usted? ¿Está usted haciendo gestiones de todas aquellas mociones, como la del Correo del Alamillo, la del Faro, etcétera, etcétera, que yo se las voy a ir trayendo una a una, para cuando acabe su mandato dejar por lo menos una hecha? Esa es la pregunta. Bien, pues sí, se están haciendo gestiones tanto de las mociones que se presentaron cuando el Grupo Municipal Socialista estábamos en la oposición, como muchas otras que a diario lleva consigo la responsabilidad de Gobierno. ¿Alguna pregunta más por parte de Ciudadanos? Sí. Soledad. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, ¿no? Buenos días. Pues nada, al hilo del tema de limpieza y desinfección, quería preguntar si, ahora que se ha acabado el periodo escolar, ¿se va a hacer alguna actuación de desinfección y algo más exhaustiva de lo que se suele hacer por el tema del COVID? Si se van a pintar los colegios, si se va a hacer alguna acción y si se ha liberado alguna partida presupuestaria para lo mismo. Y la siguiente es pues que hace 2 años que trajimos aquí al Pleno el tema del tejado de fibrocemento del Francisco Caparró, del cual sigue en su sitio, en el mismo sitio y de la misma forma. No sé si se ha hecho algo, si se piensa hacer o si no se va a hacer nada. Porque ahora que estamos en el periodo estival, sería el momento de hacerlo. Ya se dijo hace 2 años que era una obra de envergadura, tal y cual, pero es que no se ha hecho nada. Y llevamos 2 años ya. Yo entiendo que se estará gestionando algo, ya que lo que hay ahí dentro son vidas de niños que para el tema es bastante sensible. Y no creo que sea el dinero o que vaya por encima de la salud de nadie. Porque también se nos dijo que era una obra muy cara. Entonces, pues nada, preguntar si se va a hacer algo con el fibrocemento desde el ayuntamiento, desde algún sitio. Nada más. Bien. Efectivamente, la campaña de limpieza e incluso de mantenimiento y reparación e higienización de los colegios durante este mes de julio y agosto se está iniciando. Es lo que habitualmente se realiza y con más intensidad. El año pasado se hizo por la pandemia y este también, y se está realizando por parte de la Concejalía de Servicios y la Concejalía de Educación, coordinadas ambas. El tema del tejado de fibrocemento, como usted bien conocerá, es una responsabilidad de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, gobernada por el Gobierno tránsfuga del Partido Popular, Ciudadanos y Tránsfugas, al cual ustedes forman parte pues, de ese partido, ¿no? O tienen afinidad. La financiación para el desamiantado del Colegio Francisco Caparrós está incluida en el plan de desamianto de la Consejería de Educación de la Región de Murcia en los años 2021, 2022 y 2023. Las averiguaciones que se han hecho desde el Ayuntamiento para la ejecución de ese plan y la información que se nos traslada es que sobre el año 2022 se van a acometer y se van a ir acometiendo pues, las obras de algunos colegios que están incluidos en ese plan. Le ruego también que nos eche una mano a este humilde equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón, en colaboración con sus grupos de gobierno en la consejería y en el gobierno regional, pues para que se agilicen por parte de los consejeros, que como es tradicional, cuando se gobierna un ayuntamiento no del mismo signo, aunque no siempre, pero pues se intenta ralentizar algunas cosas, no sé con qué cometido. Lo que sí le anticipo, que hemos podido detectar por una inspección que se ha realizado hace unos días, concretamente la semana pasada, para unas obras de eficiencia energética en el pabellón que tenemos en Mazarrón, y desconocíamos
yo al menos, y mi equipo de gobierno también, que también tiene fibrocemento ese pabellón. Pues esa inspección y trabajos previos que se están realizando es para optar a un proyecto que se va a llevar a efecto para solicitar financiación de algunas instalaciones municipales, la instalación de fotovoltaica para su suministro energético, y se incluirá también en ese proyecto para realizar, eso sí es competencia municipal, ese sí es una instalación municipal y ese sí es un presupuesto que tenemos que acometerlo desde el Ayuntamiento, y así se hará. En los próximos meses, probablemente cuando esté terminado el proyecto, pues se iniciará la licitación de las obras y se procederá también al desamiantado del pabellón de la Ceña del casco urbano de Mazarrón. ¿Alguna pregunta más por parte de Ciudadanos? Sí. Bueno. Otra forma. Perdón. Solo quería realizar alguna pregunta más. No. Decirle que por la parte de esta concejala, cada vez que se le ha pedido la ayuda, tanto sea para la comunidad autónoma como para el municipio de Mazarrón, he estado. O sea, que no sería nada nuevo que si tengo que ir a la comunidad autónoma con el concejal que corresponda, yo no tengo ningún problema en ir. Así lo para haremos. Esto y para cualquier otra cosa. Gracias. Nada más. La portavoz de Ciudadanos, repetimos. Sí. Pues, al hilo de lo que dice mi compañera, esta portavoz, cada vez que se le ha pedido ir a algún sitio, que al final nunca hemos ido, nadie del equipo de gobierno, ni ninguna concejal de Ciudadanos, porque aquí nos dicen acompáñanos, pero luego o van solos o no van, porque nosotras no hemos ido, y estamos ofrecidas y estamos dispuestas. También le digo, señor alcalde, que nos hemos ofrecido para lo de Peñasco, para etcétera. ¿Cuál es la pregunta? Por favor, señor alcalde, es que para hacer la pregunta tengo que formarla. Yo no tengo la capacidad mental que tiene usted. Tengo que ir poco a poco. Entonces, si nos piden ayuda y nos piden que vayamos, llévennos. Y si no, vamos nosotras con nuestro coche y con nuestros medios. Pero vamos. La mesa del Peñasco, a la que usted siempre hace referencia para el Peñasco, para esto, para aquello, ahora estamos. La pregunta es, señor alcalde, ¿con qué cara va a ir usted delante de la vicepresidenta regional de la región de Murcia, llamándola tránsfuga, gobierno tránsfuga, como le está llamando aquí en este pleno, hoy y en este momento? Y si alguien no lo ha oído, que me corrija. ¿Y se va a poner usted cuando llegue delante de doña Isabel Franco y le va a decir, señora vicepresidenta del Gobierno regional tránsfuga, ¿me puede dar una ayuda para Mazarrón? ¿Quiere que vaya yo con usted? Y le dice usted, tránsfuga delante mía. Oiga, sea usted más respetuoso, porque a lo mejor usted le pica un poco, porque estos señores decidieron no pactar con el PSOE, que a lo mejor si hubiera sido al revés, pues usted no lo estaba llamando tránsfuga. Pero tenga respeto, que es la vicepresidenta del Gobierno regional. Ella es doña Isabel Franco. Y si usted necesita algo para Mazarrón, un poco de humildad, señor alcalde, por lo menos un poco de respeto. Que tránsfuga aquí, de todos los que estamos sentados, hemos estado en todos los partidos y luego nos hemos ido para uno y para otro. No. ¿Habrá estado usted? Oiga. Pero, y su portavoz, que antes era de Izquierda Unida y ahora es del PSOE. No. Ah, no. Vamos a ver. Ah, no. Y alguno más. Bueno, usted, no diga tránsfuga. No diga tránsfuga a la vicepresidenta del Gobierno de Regional. Ciudadano, aunque usted, lo sea. Es usted pero tenga una. Respeto para pedir lo que tenga que pedir para Mazarrón. Punto. ¿Ha terminado con la pregunta? Pues depende de lo que conteste usted. Es usted una experta. ¿Sí? En crispación. Sí, sí, y usted sí. Es un experto y con esta cara. En perdón. Utilizar palabras bueno, que no corresponde. Señora portavoz, le voy a responder y guarde la debida compostura en el pleno. Vamos a ver, no he nombrado ni a la vicepresidenta. Por favor, le ruego que no me interrumpa. Le ruego que no me interrumpa y le llamo al orden la primera vez. Le llamo al orden la segunda vez. Vale.
Le voy a responder a la pregunta. No me he referido a la vicepresidenta en concreto, me he referido al gobierno tránsfuga formado por varios con... Le llamo al orden la tercera vez y le invito a que abandone y no interrumpa. Abandone el pleno. Le ruego a la fuerza del orden público que invite y acompañe a la concejal a abandonar el pleno. Bien, le respondo a la portavoz de Ciudadanos. He llamado al gobierno regional, gobierno tránsfuga, porque hay consejeros que forman parte de ese gobierno que son tránsfugas según la definición de la palabra de la Real, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y únicamente. Y por supuesto, si tengo que ir a visitar a cualquier consejero del gobierno regional, lo iré con las garras de alcalde y representante de mi pueblo. Y con el debido respeto que me traten, pues yo trataré también, pero no he dicho nada fuera de lo normal, ni que sea la primera vez que se escuche. Seguimos con el turno de preguntas y ¿tiene alguna pregunta el Grupo Municipal Vox? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Al hilo de lo que quien se acaba de marchar ahora mismo ha dicho antes, yo, y se lo digo con toda sinceridad y sin ironía, le pregunto, ¿no considera usted, señor presidente, que por desgracia es llegado el momento, a tenor de los datos que hay, de convocar el Consejo Municipal de la Salud, donde estaría o está incluida esa mesa de COVID? Se lo digo con toda cordialidad y con toda sinceridad. Por desgracia, los datos que hay son los que son y entiendo que procedería convocarlo. Muchas gracias. Bien, gracias, señor concejal. Sí, efectivamente, desde la última semana venimos gestionando con el concejal de Sanidad, concretamente, con los coordinadores de los centros de salud, incluso con la Dirección General de Salud de la Consejería de Sanidad, pues los datos que en Mazarrón se van desarrollando. Nos hemos puesto desde la concejalía a disposición de los coordinadores para cualquier circunstancia que se presente y tal, pero de todos es conocido, tanto presentes como los que nos están escuchando por los medios de comunicación, que la situación de los sanitarios pues es bastante intensa en cuanto a la dedicación que tienen de su jornada laboral y del día a día, con una saturación que se lleva ya desde hace meses y, pues bueno, no se ha procedido o no se ha creído esencial con el seguimiento y actuaciones que vienen haciéndose pues parte de los centros de salud principalmente y de sus profesionales concretamente, pues el convocar la mesa del COVID de Mazarrón, en la cual pues estamos representados pues coordinadores de los centros de salud, autoridades de la concejalía, Dirección General de Salud y también de esta corporación. Si ustedes en este pleno pues han insistido, lo someteremos a consulta, posiblemente en el día de hoy, esta mañana, o posiblemente durante la jornada de mañana, y si el resto de las partes pues lo creen oportuno también y aceptan la convocatoria de esa mesa de COVID, por este equipo de gobierno no hay ningún problema absoluto. Lo único que tampoco queremos pues ni presionar ni intentar pues desviar de la atención que los sanitarios, los servicios sanitarios y los profesionales sanitarios vienen prestando tanto a Mazarrón como a toda la región en su quehacer diario. ¿Alguna pregunta más? No. Pues llegado a este punto del orden del día, se da por terminado el pleno siendo las 10:44.